¿Y qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Ya saben que mi nombre es Warrior Caesar. Y bueno, vamos a comenzar con el Road to Gears of War número 4. Este es el número 4. Ahora le toca a Gears of War 2. Entonces, pues bueno, gente, lo estoy jugando desde una 360, ya que en la One pues es un poquito más complicado. Y pues así quiero grabarlo, ¿no? Desde 360. Quiero sentir esa nostalgia cuando yo jugaba este juego. La saga la conocí prácticamente cuando salió Gears of War 2, aunque sí jugué primero el 1. Me encantó este Gears of War. A mi parecer es uno de los mejores en el aspecto de la campaña, ¿no? El multijugador pues ya entra lo que es Gears of War 3, aunque pues bueno, hay con unos retoques. Pero Gears of War 2 para mí es uno de los mejores de la saga por la campaña, que es a mi parecer una de las más hermosas de esta saga y de las más interesantes, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Ya saben que el Road to Gears of War se trata de jugar una partida multijugador en cada uno de los Gears of War. Esta vez estamos en Gears of War 2, gana o pierda, así la voy a subir, gente. O sea, estoy iniciando el juego prácticamente, o sea, créanme, aunque Gears of War 2 sí lo he jugado, me han visto jugar, lo he jugado con Skyland, con Inferna, Negative, entre otros miembros de mi team. Y ya todos los veteranos de Gears sabemos que ya no hay gente en ningún otro modo más que guardia. Así que pues bueno, vamos a jugar guardia. Ahí verán que son nivel 24, pero ¿qué creen, gente? Que ese nivel me lo paso por mis chivos porque... A ver, vamos a ver, ¿dónde era? Ah, sí, era acá. Porque, miren, aquí ya lo tengo completo. Y yo era nivel 100. Sí, nivel 100. Nada más que igual para los veteranos de esta saga saben que este juego estaba súper bugueado en el punto del nivel. Primero, ¿saben qué eran? Eran símbolos. Los niveles eran símbolos, como estrellitas. Ya después dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a poner un número. Y el número, el pedo era que cuando llegas a 100 o dejabas de jugar o así, se te bugueaba y por otra vez eras pinche nivel 1. Eso me pasó dos veces, gente. Soy nivel 24 cuando antes ya era 50 y antes del 50 ya era 100. O sea, llegué a 100. No, primero llegué a 50, me reiniciaron. Llegué a 100 para el logro de Gear Veteran, me reiniciaron. Llegué a 50 para sacar los últimos logros que me faltaban de Horda y me volvieron a reiniciar. Y ahora ya estoy aquí en nivel 24. Donde sí no me pasó esto fue en Gears of War 3. Aquí en el 2 sí me cagaron mi nivel siempre. Pero en el Gears of War 3 ahí para nada, ahí sigo estando igual que siempre. Pero pues bueno, vamos a esperar a que encuentres otras dos personillas ahí. Ya que podemos comenzar con este Road to Gears of War 4, que ya estamos bastante cerca, gente. La verdad ya quiero que salga ese juego y lo espero con ansias. Tanto en el multijugador como en la campaña, en el modo Horda. Para todo lo espero, gente. Y también para algo que como extra, o sea, a lo mejor toda la gente igual lo espera, ¿no? Por su campaña, por su multijugador, que es uno de, a mi parecer, es uno de los mejores que hay. Y que pues obviamente en bastantes torneos de ese multijugador de Gears of War. Pero algo que se espera bastante de este Gears of War, a menos para Latinoamérica, es el aspecto competitivo, ¿no? Entonces, si sí, yo estoy muy aliado con ese aspecto competitivo y por eso ya le tengo unas ganas, gente, que uff, el Gears of War 3 sí jugué competitivo, pero fue prácticamente en su último medio año de vida, antes de que saliera Gears of War Ultimate Edition. Y el Ultimate Edition, desde que salió, lo hice competitivo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar aquí que nos cargue. No tengo la lanza dorada porque este juego... vamos a escoger Camino de Sangre, un clásico, un mapa clásico. Y les apuesto, gente, que aquí hay más de uno que está reiniciado, la neta. Vamos a escoger... Ahora nos tocó Locus. En el Gears of War 1 nos tocó Koch. Vamos a escoger a Cyclops porque no tengo el Cantus. Bueno, no tengo a Scorch porque como lo mismo de que me reiniciaron, vale madres también el progreso de campaña. Pero luego la campaña ya me la pasé como 5 veces, 7. Ya bastantes, gente, la verdad. Porque, sí, bueno, no sé ustedes, pero creo que este juego no tenía desbloqueado el modo locura, entonces tienes que pasarla en normal y después pues ya te podías ir a la fase de locura, ¿no? Entonces así ya mínimo ya te la echabas dos veces, ¿no? Vamos, gente. Este juego sí lo he jugado un poquito más. A ver, oigo muy fuerte el desmadre. Vamos a ver opciones. Audio. Vamos a bajarle aquí, gente. Para que no se oiga tan fuerte. Ya me van a matar.
Oh, la vale madre. Pero, pinche diferencia del 1 al 2, abismal, gente, abismal. Uy, nuestro líder. Buena, buena, buena. No mames. No, 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 no. Líder, enemigo. Los dos líderes valieron pita. Recuerden que estoy jugando desde una 360. No, ya valió, ya valió, pero. Sí, ya. Ah, si veo que dura muy poco, me echo otra, gente, ¿vale? Para que dure mínimo unos 10 minutos. De 10 a 15 minutos. ¿Cómo salió volando ese Kim, gente? Puta, 170 partidas. Cae la chingada. También reiniciaron mis logros. No puedo hacer nada porque me quedé parado por moverla lo del sonido. Es que lo vi muy fuerte, gente. Es que tengo los cascos ahorita, luego muy fuerte. Y créanme, no manches, es un pedo. No mames, no le di a ese ver. La madre. Como que se me movió mucho la pinche mira. A ver, esperemos que esta ronda dure más. Me volvió a sacar del mismo respawn. Este juego cambia los respawns luego bien cagado. Sí, güey, me estoy trabando con él. No, mi líder está muerto. Ay, otra vez no pude matar a ese ver, me cago en la. Ay, me cago en la. No lo pude matar. Ahí las granadas. No, me te vas a matar tú. Aquí los tiros, gente, salen y hasta que toquen con algo, ¿eh? Buena. Aquí no crean que el tiro, si no llega a un alcance, pinches tiros llegan hasta el otro pinche lado del mapa. El líder la está cagando. El líder la está cagando. ¡Sí! No, sí, no, 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 no sé. Ya, no más, güey. Tiene la sensibilidad de abuelo. Ya, valió madres. No, el otro le va a llegar por abajo. Sí, vio que. Ya chingó. Ya van dos rondas. Yo creo que esto se va a ir muy rápido, gente. Vamos a ver. Esperemos que ganemos una ya mínimo. Créanme, estoy bajando y no los mato, ¿eh? Qué mala suerte. Ese detalle es bot, ¿no? No mames, le di un tiro a ese Carmine. Holy shit. Ah, también algo aquí es que los bots están bien perros. Toma, es que nos sacó del otro lado. Oh, vamos por el líder. No mames, este güey. Ya que nos saquen del otro lado, no quiero que muera mi líder. Bueno, ya me sacó del respawn.
No mames. No, aquí no me recuerdo si te puede revivir. Ah, ya me mataron. Oh, luego voy a salir. Oh, respawn enemigo, chinga, madre. Ah, no, sí voy a tener que ir por mi líder, porque si no. ¡Me voy contigo, perro! ¡Ah, no! No, pues. Ya me sacó del respawn de nosotros. Oh, mínimo, al boss hay que matar, ¿no? ¿Qué pedo ahí era? No, double down. A la madre. No, esta partida. Yo creo que nada más sería esta partida, gente. Ya vamos 11 minutos. Entonces, pierdo, gane ya. Chile, no salga, ¿no? Te van a pegar en el pinche arco. Ay, cómo me voló ese Kim, no mames. No. No, líder, no te asomes, güey. Volvemos a las granadas. Pero mira ese bot bugueado. No, ya están saliendo de ahí todos, gente. No. Ya. Se acabó esto, gente. Ya perdí. Ay, wow, está bien perro, Gears 2. Está perro, o sea, estar jugando algo y después venirte a otra cosa, ¿no? Vamos a ver quién queda. Hay otro. Aquí el tiro ya sale de la Nasher. Pues bueno, gente, espero que les haya gustado el Road to Gears of War 4, número 4. Esta vez jugamos Gears of War 2. Y pues ya saben, sigue uno de los juegos más ambiciosos que fue de su época, que sigue Gears of War 3, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado este gameplay. Está bien cabrón irse de un juego a otro, la verdad. Pero pues bueno, el chiste es recordar los tiempos, ¿no? Este para mí fue uno de los mejores Gears of War. Y ya ven, como verán, lo tengo al 100% y legal, sin Horizon y sin esas huevadas. Y pues bueno, gente, espero que les haya gustado. Ya saben, sigan mis redes sociales que dejaré al final de este video aquí abajo en la descripción. Suscríbete si quieres seguir viendo esta serie de Road to Gears War 4. Y pues bueno, gente, nos vemos a la siguiente. Bye.